sus ojos, en deposítenlo aquí concretamente, en este atril. Bueno, pues vamos a hablar de dos redondeleros, ¿eh? Uno nacido en Isla Cristina y el otro de la redondela, que es el cartelista, ¿eh? Primero, si me permites, Manuel Lopordo, hablo de Paco porque además tenemos algo en común. Es amigo. Paco es de estas personas que ostentan el título de buena persona. Y yo doy fe de ello. Compañero durante muchos años, es un todoterreno, su voz fue una referencia en la radio municipal y al igual que el cartelista, es redondelero, porque sí, es redondelero. Lo que pasa es que él nació en la redondela, ¿eh? Manuel Lopordo nació en la redondela. Pero ambos son redondeleros por los cuatro costados y amantes de este pueblo, de sus devociones y de sus tradiciones. Paco es el presentador del cartelista, amigo de sus amigos. Por eso, Manuel Lopordo lo eligió para su presentación. Amigo Paco, tuyo es el atril. Aunque me sale la Benita Semana Santera de mi pueblo, tuya es la palabra. Buenas noches. Señor vicario parroquial de Santo Domingo de Guzmán, señora hermana mayor de la Hermandad de San Roque, señor hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Bella, señor alcalde de la ciudad de Lepe, leperos, leperas y visitantes. Manuel Leopoldo, que ese es su nombre, yo lo puedo llamar de mil maneras, él siempre me contesta. En la revista de la Romería de la Bella de este año escribió, y cito textualmente: en un momento de las fiestas me vi asaltado de la forma más inocente por un miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Bella. Esa Junta de Gobierno es de esta hermandad, como digo, de la Bella. Pero a lo que iba, a la media hora más o menos, el asaltado fui yo. Y no de una forma inocente, más bien diría que de una forma imperativa. Y aquí estoy, presentando a un amigo de casi cuatro décadas de amistad. Ustedes creerán que presentar a una persona, a un amigo, que nos une, como he dicho hasta hace un momento, casi 40 años de amistad, es fácil, ni mucho menos. Es más difícil de lo que se puedan imaginar. Porque en todos estos años que llevamos juntos, hemos vivido de todo lo imaginable e inimaginable. Situaciones de tristeza y alegría, de llantos y de risas. Y como dice el ritual del matrimonio, yo lo voy a invertir en la enfermedad y en la salud. Como he aludido más arriba, hemos vivido muchos y buenos momentos juntos. Hay uno que no sé si me va a perdonar o si me ha perdonado, que fue un 28 de marzo de 1991, Viernes Santo, por más señas, que me tocó llevarlo a Huelva, que se iba al servicio militar. No sé si me lo habrá perdonado todavía. Manuel Leopoldo, siendo hermano mayor de la hermandad de nuestra patrona, la Virgen de la Esperanza, vivió momentos históricos salidos de él. Con mi apoyo y apoyo de otros muchos amigos, como fue el nombramiento de alcaldesa perpetua y medalla de oro de la Villa de la Redondela en el año 2000. Manuel Leopoldo es una persona tranquila, muy tranquila diría yo. Es amigo de sus amigos y cuando se le pide ayuda, ahí está siempre solícito. Lleva a gala haber nacido en la Redondela, como acaba de decir Paola. Y como digo yo, en el casco histórico de la villa, más concretamente en la calle de la Plaza número 1, más céntrico no puede ser. Redondelero por los cuatro costados, aunque su vida laboral siempre ha estado vinculada a esta ciudad de Lepe, a la cual sé que le tiene un cariño muy especial,
a su gente y a sus tradiciones. Hoy es su noche, no la mía. Os dejo con el cartel del Día de la Bella de 2023, Manuel Leopoldo Ramos Angulo. Buenas noches. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Bella, señor cura párroco, bueno, en este caso auxiliar, ¿no?, sacerdote auxiliares, ilustrísima señora alcalde y corporación municipal, hermandad del Santo Padrón San Roque, leperos, leperas y asistentes a este acto en general. Como ya dijo mi amigo Paco Grau, más conocido en Lepe, hace aproximadamente un año y días, cuando me disponía a pasar unos días de alegría y convivencia con mis paisanos redondeleros y visitantes también, después de 2 años de ruegos para que esta maldita pandemia acabara, después de haber depositado esas flores de esperanza, llegó el revulsivo y sorpresa al mismo tiempo, en forma de carta y, por qué no decirlo también, en forma de carta. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué no decirlo también? Las lágrimas tras una carreta de madera y plata. No hubo más remedio que decir que sí. ¿Cómo me iba a negar? Sería un desagradecido. A partir de este momento, empecé a pensar cómo tenía que ser el cartel. Tenía que reflejar el día que se celebraba y que le gustara, cómo no, a su pueblo de Lepe. Espero haberlo logrado. La fotografía refleja el momento donde la Virgen está en la misma puerta de la iglesia, saliendo al encuentro de sus hijos. La Virgen y su Hijo se muestran con sus atributos terrenales y celestiales: corona, cetro, rosario, media luna, manto, es decir, la Virgen del 15 de agosto, la Virgen de la Bella. También he querido reflejar las flores, los nardos, pero esos nardos no solo son las flores que lucen ese día, sino reflejar las flores que a lo largo de todo el año le llevamos a su casa aquí en la iglesia y le dejamos a sus pies por cualquier gracia concedida. Y cómo no, las luces, las velas que la alumbran en todo el recorrido de su paso de plata y al mismo tiempo simboliza el reguero de ceras que va señalando el camino a lo largo de la procesión de gracias y peticiones. Y ya por último, como pueden ver, el paso se está moviendo, o el paso se mueve. El paso de la Virgen avanza lentamente, como he dicho antes. La Virgen va a encontrarse con sus hijos los leperos. Es la foto, es el cartel del reencuentro, es el cartel que a través de él se refleja el amor de la Virgen y su Hijo hacia sus hijos los leperos, y no leperos, porque ya la semilla ha germinado en Huelva e Isla, y seguro que irá germinando en muchos lugares más. Pues como la Virgen avanza poco a poco, despacio, dejándose querer, que sus hijos la deseen con la alegría y, por qué no, la ansiedad de un hijo hacia su madre. Pero para que esto ocurra, se necesita unas personas, unos cuerpos, unos corazones, unos pies que desde hace días, incluso meses, dejan a sus familias, novias,
o hijos para ensayar unas horas y que ese milagro ocurra. El milagro no es fácil en un día de agosto, debajo de un paso, a oscura, cayendo gotas de sudor a lo largo del recorrido, pero sin importarle nada, con tal de que la Virgen y su Hijo puedan repartir su bendición y su gracia a lo largo de todo el pueblo. Pero al mismo tiempo, me gustaría que este año, si alguien no lo ha visto nunca, cuando salen del paso, ya a la recorrida, nada es comparable con la cara de felicidad que llevan. Se abrazan entre ellos, con sus familias, contentos de que hayan realizado un trabajo para que la Virgen y su Madre ha realizado su misión. A todos y cada uno de los costaleros, capataces y auxiliares que han sido, son y serán mi más sincero homenaje y apoyo. Nunca dejéis de hacer esto por egoísmo personal. Os lo dice uno que ha sido muchos años costalero, a la hermandad de Nuestra Señora de la Bella y al pueblo de Lepe, una vez más, gracias, gracias, gracias. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Lepe! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de los leperos! ¡Viva! ¡Viva el santo patrón San Roque! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¿Todo ya sigue? Sí. Bueno, esto que va a pasar ahora no estaba en el guión. No se ha dado cuenta ni Paco sabía nada, ni Manolo tampoco. Desde hace un año, cuando me la gastaron, estaba yo tratando a ver de qué forma podía agradecerle una vez más todo esto. Y me acordé que hace... pues, esta es la segunda legislatura tuya, ¿no? Pues al principio de la primera. Me dijo algo. Y digo, bueno, pues empecé a buscarlo, pero vamos, empecé a buscarlo hace una semana. O sea que anoche estuve hasta las 4 de la mañana buscando, archivando y demás, y por fin lo he podido conseguir. Y esto es lo que quiero. A la muy ilustre, fervorosa y franciscana Hermandad Matriz de Nuestra Señora de la Bella de Lepe, en la persona de su hermano mayor, don Francisco José Toscano Alonso, y en agradecimiento por haber sido elegido como cartelista del Día de la Bella 2023, 15 de agosto, yo, don Manuel Leopoldo Ramos Angulo, natural y residente en la Villa de la Redondela, es mi intención ceder a perpetuidad todo el material fotográfico que poseo hasta la fecha, hasta el momento, tanto de eventos como fotografía en solitario de Nuestra Señora de la Bella, para lo cual lo firmo
el presente documento en este lugar de la espadaña de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Lepe, el 8 de julio del año del Señor de 2023. Nada, decir que esto no nos lo esperábamos nadie, de hecho no me ha gustado en absoluto porque no me gusta la sorpresa, pero que bueno, que esto es de la hermandad, o sea, del pueblo de Lepe, todo el archivo fotográfico que este hombre a lo largo de estos años ha ido cosechando. Muchas gracias. Vamos, Manuel, que yo no lo tenía en el guión, Tú lo sabías, ¿no, Paco? Tú eres muy listo. ¡Qué bonito! Y que me ha gustado, porque todo gira en torno a la bella, pero hay unos pies que lo llevan, y son los de los costaleros y los capataces, ¿eh? Y hay que hacerle también, por supuesto, en ese homenaje, a través de ese cartel, sin duda, ese homenaje a todos esos costaleros y a los capataces. Un aplauso para ellos. Bueno, pues llega ahora el momento de esas palabras y de alguna otra sorpresa más por parte de los hermanos mayores, del alcalde y del vicario. Concretamente empezamos con la hermana mayor de la Hermandad de San Roque. Me tocó. Buenas noches. Bueno, daros todos por saludados, que creo que ya han sido varias intervenciones saludando a todos. Bueno, mis palabras, primero enhorabuena tanto a Manuel Olopordo, medio paisano ya mío, que paso más horas en la redondela ya que en Lepe, y por supuesto a mi Mariló, que me ha hecho querer a San Roque todavía más de lo que lo quiero, porque yo no he visto una cosa tan grande en una casa como ha sido ese cuadro, con qué ilusión, con qué amor lo han tratado y lo que lo ha trabajado y lo han vivido la familia entera. Por eso yo decía, su casa es un museo, pero San Roque presidiendo ese salón, a mí no se me va a quitar de la cabeza. Y a ti tampoco. Bueno, y solo bueno, agradecer, Carmen, ese cariño, que además, bueno, perdonad a las amigas, pero es que 5 personas aquí no podíamos poner a presentar. Y el descubrimiento ha sido Elena. O sea, ese cuento hay que editarlo. Hay que editarlo porque tiene que llegar a muchos niños. Ya, Chari, nos lo han quitado de la cabeza. Y bueno, tenemos un detalle con vosotras, ¿vale? Para que San Roque siga presidiendo. ¿Podéis subir las 3, por favor? Elena también. Bueno, vamos a empezar con la presentadora por ir con el mismo orden. La Hermandad de San Roque, a Carmen Álvarez Fernández, en agradecimiento como presentadora del cartel de nuestro patrón San Roque, con motivo de las fiestas patronales Lepe, 8 de julio del 2023. ¿Vale? La Hermandad de San Roque, patrón de Lepe, a Elena Delgado Moreno por su participación en la presentación del cartel del Día de San Roque, Lepe, 8 de julio del 2023. La Hermandad de San Roque, a María Dolores Moreno Mestre, en agradecimiento, no mío,
como autora del cartel de nuestro patrón San Roque con motivo de las fiestas patronales Lepe 8 de julio del 2023. Nos echamos un poquito para allá. No. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora me toca a mí. Que estaba súper contento porque estaba mirando el reloj y no llevamos una hora todavía. Yo creo que este acto, más de una hora ya, es bastante. Y vamos, yo creo que bastante bien de tiempo. Yo voy a ser bastante escueto. Decía que, pensaba antes, que normalmente cuando tenemos el trabajo de tener que decidir quién hace un cartel para, en este caso, nuestro, para la romería o para las fiestas de la Bella, o un pregón o cualquier otra de las cosas que encomendamos a alguien, siempre, por lo menos desde que yo estoy en la hermandad, y a mí me consta que yo creo que siempre hayan estado los que hayan estado, siempre intentamos que sea una persona que realmente lleve la devoción de la Virgen en el corazón. Hay veces que, bueno, se puede uno equivocar porque la apariencia sea una y después sea otra cosa. Yo creo que no nos hemos equivocado nunca. Y después el momento en el que se le da el nombramiento como carterista o como pregonero, la reacción de esa persona siempre va a decir mucho después del recorrido de ese año hasta que se presenta la obra. El día que le dimos la carta a Manuel, aprovechamos su romería, porque yo creo que en ese momento, como sabemos decir, estaba ovulando y los sentimientos estaban más a flor de piel. Y yo creo que aceptamos. Aceptamos porque nos vinimos encantados a Lepe, todos los que estuvimos allí presentes en el momento del nombramiento. Muchísimas gracias, Manuel. Sé que sabemos que lo has hecho con muchísima ilusión. Yo espero que a la gente le guste, seguramente que sí. Y bueno, sabes que nos tienes, igual que nosotros sabemos que te tenemos. Muchísimas gracias. Nosotros también tenemos un recuerdo, en principio primero para el presentador. La muy ilustre, fervorosa y franciscana hermandad matriz de Nuestra Señora de la Bella. A don Francisco Grau Rodríguez, presentador del cartelista del Día de la Bella 2023. El Lepe, 8 de julio de 2023. Asimismo, la muy ilustre, fervorosa y franciscana hermandad matriz de Nuestra Señora de la Bella, a don Manuel Leopoldo Ramos Angulo, carterista del Día de la Bella 2023, el Lepe a 8 de julio de 2023. Buenas noches a todas y a todos, daros por saludados, excepto el jefe de la Policía Local, porque es algo inhabitual que nos acompañe. Muchísimas gracias. Y a mi querida Cristina Méndez, que por fin me acuerdo de ti. Lo tenía en mente. Al resto, queridos leperas, lepero, toda la gente que quiere a Lepe, nuestros vecinos de La Redondela, nuestro cura párroco, vicario, don Filemón, y el coro, encantado de estar aquí con vosotros otro año más en Lepe, en este escenario infrautilizado que es la espadaña de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y esta hermosa calle con las cosas que se pueden celebrar aquí y podemos hacer aquí un escenario natural de una envergadura incalculable. Así que ahí lo dejo para otras ocasiones. Bien, nos adentramos en las fiestas patronales, por supuesto. Ayer estuvimos en el pregón del Carmen, anteriormente en el cartel del Carmen. Llega el verano, llegan los momentos en los que Lepe reluce después de la romería de una manera
especial y espectacular. Nos visita mucha gente, muchísima gente, a nuestras playas, a estar con nosotros, a convivir con nosotros. Y esto que hacemos en Lepe, estas presentaciones, estos actos, son una muestra más de lo bien que hacemos en Lepe las cosas, de nuestros cartelistas, de nuestros pregoneros, de nuestras, toda nuestra cultura, mostrarla como lo tenemos que mostrar, repito, a toda esa gente que nos visite. Quede ahí el mensaje. Acabamos de inaugurar también en Lantilla, este año estrenamos la Regadora de Córdoba y el Socorrista de Biarritz, por si alguna gente no lo sabe. También son motivos de atracción y muestras de cultura y una apuesta que es la que viene haciendo el Ayuntamiento de Lepe, por eso que es mostrarnos tal y como somos, no como cuentan que somos, sino como somos en realidad. Así que esa misión la tenemos todos y cada uno de los leperos, todos y cada uno de los que amamos esta tierra. Así que encantado de estar con vosotros. Enhorabuena a todos los artistas y también me voy a acordar de manera singular de Elena Delgado, que ha estado magistral. Muchas gracias a todos. A la Madrid, ¿no? No lo he dicho y lo ha hecho uno de allí. Bueno, de verdad, para no volver a repetir los mismos saludos, la unidad, si no tiene acción, no significa nada. La devoción, si no tiene acción, tampoco significa nada. Creo que la fe que representan para nosotros tanto La Bella como San Roque marcan la acción de un lepero o lepera. Y de verdad espero que estas fiestas lo podamos vivir con devoción. Habéis visto en la romería, no hubo ni un altercado, ¿no? Jefe de la policía local. Eso. ¿Pero por qué? Porque lo vivimos con devoción. Nuestra fe, si no tiene devoción, queridos hermanos y hermanas, no tiene acción. Que San Roque siga custodiando junto con La Bella nuestro pueblo de Lepe y a cada uno de los leperos. Hala, buenas noches. Más habló conmigo en la ofrenda de flores aquí en las escalinatas, ¿te recuerdas? En la intervención. Muchas gracias. Bueno, pues ahora llega uno de los momentos más álgidos de la noche, ese nombramiento de los cartelistas para el próximo año 2024 por parte de la Hermandad de San Roque y de la Hermandad de La Bella, la hermana mayor de la Hermandad de San Roque. Bueno, la Junta de Gobierno hace ya mucho tiempo buscó a esta persona. Y es un pintor también lepero, ya se le conoce alguna que otra cuadro, el cartel y demás. Es un chico joven, creo que con mucho potencial, tanto en la pintura como en la profesión a la que se dedica, que es la costura. Y la Hermandad de San Roque, quien ha decidido que haga el cartel de San Roque 2024 es Alejandro González Santana. Lamentablemente no nos ha podido acompañar. La previsión de cambio de fecha, pues nos ha jugado, tenía un compromiso en este día y no nos ha podido acompañar. Así que, bueno, ya veremos su obra. Muchas gracias. Estaba pensando, mientras que Manuel hablaba, que San Roque y La Bella, desde que hacemos la presentación de los carteles de las fiestas patronales juntos, nos ponemos de acuerdo hasta en esto de que no nos acompañen el cartelista del año siguiente. Porque el nuestro tampoco se encuentra aquí este año, porque está trabajando.
A ver, al lado de la Virgen, cuando vivía en Punta Umbría, menos, bastante menos, y después en los años primeros que vivía aquí, pues estaba, digamos, lo justo alrededor de la Virgen en sus fiestas y demás, pero en estos últimos 14 o 15 años que estoy más de lleno alrededor de todo lo que acontece con la Virgen, desde el principio siempre recuerdo de ver un niño alrededor de la Virgen de la Bella, de los pasos de Semana Santa, de San Roque, con una camarita pequeñita en principio, y después ya yo la he ido viendo con una cámara más grande, y bueno, al final pues se ha hecho fotógrafo. Lo recuerdo en ofrendas, alrededor siempre, y buscando siempre los momentos, pidiendo permiso para subir a las azoteas de la iglesia para hacer unos tiros de cámara distintos por probar y demás. Tiene 20 años, desde los 18 ya tiene su propio estudio de fotografía. Yo creo que todos sabemos de quién hablamos. El cartel de la Bella del 2024 será David Abreu Santana, pero no está con nosotros. Bueno, yo podría decir que ya ha terminado, pero no, eso es el punto y aparte, porque aún nos quedan muchas cosas por vivir y sobre todo cuando llegue ya ese mes de agosto. Bueno, pues desearles que pasen una feliz noche. A mí también me gusta siempre acabar con esa Viva la Virgen de la Bella y Viva San Roque, por supuesto. Yo también lo llevo siempre en el corazón, pero lo hacemos además con la música del coro de la Hermandad de la Bella, que interpreta Canticorum Lubilo, de Händel. Antes de que nos vayamos, tanto Manuela García como hermana mayor de San Roque y yo, en nombre también de la Hermandad de la Bella, queríamos agradecer públicamente, menos mal que las hermandades siempre tenemos gente a las que echar mano a la hora de cualquier evento para que nos ayuden, y en este caso Paola siempre está dispuesta y queríamos tener un detalle con ella y darle las gracias públicamente por estar siempre dispuesta a ayudarnos. Muchísimas gracias, para mí siempre es un placer. Gracias, buenas noches.